Ora, deve ter aqui escutado. O Miró e a Tobia, a Tobia e a Toia, a gente gosta de sal. E há, me disse nisso, a Marasta e a Dandéria, a Falderói, o pai suscita este tempo, se quer, te tira, os dobita a Rajoen, o Petimim, é de que gosto de a boita da companhia de Matalas. Català. Bon dia a tothom, espanyols, francesos, austríacs, catalans. Bon dia. Avui és un dia molt maco, un dia gran. Aquests presoners, aquells 7.000 republicans, van venir aquí en aquest camp i d'aquí els van distribuir en diferents comandos, Gusen, Evenser, Mel i tots els altres, Castell d'Arteix. Tots els altres van anar aquells republicans espanyols, sobretot els joves. Heu de tenir present que el nazisme no és mort encara. El nazisme descansa, dorm, però dorm amb un ull obert, pendent sempre de poder-se introduir, de poder tornar a lluitar contra la pau, contra la llibertat. Nosaltres, per evitar-ho, venim cada any i us agrairíem que continueu, a la que ja no puguem nosaltres, que ja som bastant grans, continueu vinguent vosaltres lluitant per defensar aquesta pau, aquesta llibertat i aquesta fraternitat aquí en aquest camp i on sigui. I perquè no sigui possible un altre Mauthausen mai més. Visca la pau, visca la llibertat. Buenos días, bon dia a tothom. Penso que la singularitat d'aquest acte és que és un acte de fraternitat. A medida que passen els anys i que se va diluint la presència de los auténticos protagonistas, que son los antiguos deportados, el relevo al que ha aludido Silvia cobra cada vez más importancia. Pero si queremos trabajar en favor de la igualdad de todas las personas, en favor de la libertad, en favor de la paz, un paso inexcusable es tener todos en nuestra mente la voluntad de unirnos más allá de las fronteras. Hace décadas fueron los franceses los que dieron apoyo, los que dieron asilo a los republicanos a partir de 1945. Nuestras puertas también están abiertas para seguir con esta voluntad de confraternizar. Quiero recordar, porque yo pienso que es un acontecimiento singular, importantísimo, que en 1962 se erige el monumento a los republicanos españoles, justamente en territorio cedido por el Estado francés. ¿Qué significa? Significa que había realmente un nexo emotivo, un nexo político en el sentido amplio, porque todos eran y habían sido luchadores antifascistas. Nous sommes tout à fait en confiance, donc je n'ai aucun doute sur la générosité parfaite de toutes les paroles qui nous ont été adressées et dont les Françaises souvent n'ont pas compris le détail, je crois. Mais ça n'a pas d'importance. Je voulais signaler deux absents. L'un des deux absents vient d'arriver, il est arrivé à pied, c'est notre drapeau. Il est arrivé.
ont été aux côtés de la République espagnole. 1937-38, où par contre, la France et ce qu'on appelait à l'époque les démocraties ont laissé tomber la République espagnole. 1939 ensuite, lorsque 500 000 Espagnols ont dû passer la frontière des Pyrénées pour venir en France, et nous savons dans quel con la presencia de representantes del gobierno español de comunidades autónomas tenemos entre nosotros a la señora Soledad López, subsecretaria del Ministerio de Presidencia. Tenemos al señor Joan Auladell, que es director general de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña. Tenemos también a Elisa Plana, de Amarga Memoria, del Gobierno de Aragón, que depende de la Consejería de Patrimonio. Y también contamos con la presencia de la alcaldesa de Simat de la Valldigna del País Valenciano. Bien, en primer lugar voy a dirigiros unas palabras y tengo la satisfacción de tener a mi lado a una persona entrañable para nosotros por lo que significa. Roger Sempere Roig es el hijo de Montserrat Roig. Montserrat Roig fue la pionera en la preservación de la memoria, su labor fue ingente, su labor fue valiente, su labor estuvo vinculada a la defensa de los valores que significaba el rescatar a los luchadores antifascistas, a los luchadores por la libertad. Este viaje lo hemos dedicado a su memoria, ya que se cumplen 20 años, en noviembre se cumplirán 20 años de su muerte. Ella era la persona. Un año más, nos reunimos para rendir homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron y murieron en este infernal recinto. Lo hacemos en este día tan singular que año tras año reúne a la gran familia de la deportación europea. Huérfanos cada vez más de la presencia de los auténticos protagonistas, los luchadores por la libertad, la igualdad y la justicia social, ya que no fueron otros los valores que encarnó la Segunda República y a los que atacó el fascismo, no tan solo español, sino también europeo. Su recuerdo en compromiso de memoria universal, de lucha por la libertad de todos los pueblos, daremos proyección de futuro al juramento del nunca más. Caminaremos por la misma ruta por la que transitó nuestra querida Montserrat Roig. Muchas gracias. Agustina Brines, la alcaldesa de Simat de Valldigna. Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies per estar aquí. Primer també tindre una oportunitat de parlar en un acte com este és una oportunitat molt gran i com bé ha dit Roger abans, són tantes les emocions que a voltes no pots descriure exactament el que vols. Intentaré fer-ho el millor que puga. Primer que res, voldria saludar les autoritats, voldria saludar a l'Amical, que fa una gran llavor, i a Rosa Duran, per la seva complicitat i per la seva llavor de divulgació. Després, contar-los que estic així en representació de tots els valencians que han patit l'horror de... Presidenta, Amiri Bonmont, senyora subsecretària, senyor embajador d'Espanya, senyora alcaldessa, en nombre, senyores, senyors deportats, en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, donar-los la benvinguda a aquest acte, transmitir-les en nombre del Govern de la Generalitat nuestro agradecimiento por su presencia y nuestra participación en este... Quería recordar a todos y cada uno de los compatriotas que estuvieron internados en este campo para testimoniarles nuestra gratitud, pero no es posible. Voy a hacer referencia a uno cuyo esfuerzo nos ha permitido mantener viva la memoria de lo que aquí sucedió. Nos dejó un importante número de fotografías. Francesc Boix mostraba el aspecto de la cruda realidad de este campo y de las prácticas de exterminio de los presos. Quiero también sumarme en este homenaje dedicado en este viaje a Mauthausen 2011 a la figura de Montserrat Roig, escritora pionera en la labor de dar a conocer la deportación republicana. Ese libro que llevaba su hijo, ese libro rojo, Niebla y Noche,
los catalanes en los campos nazis, lo llevaba en su mano cuando hablaba aquí emocionado. Es un documento fundamental, les animo a leerlos a quienes no lo hayan hecho, para conocer la experiencia de los republicanos en los campos de concentración nazis. Bien, y el grupo de la Asociación de Descendientes de los Republicanos que quedaron en Austria. Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. In dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude im Stachel der verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten. Plana de amarga memoria y el gobierno de Aragón. Im Namen der Veranstalter Matthausen-Komitee Österreich, österreichische Lagergemeinschaft Matthausen und Komitee International de Matthausen begrüßen wir Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sehr herzlich zur internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier 2011 in der KZ-Gedenkstätte Matthausen. Besonders freuen wir uns über die Anwesenheit der Überlebenden des KZ Matthausen und begrüßen sehr herzlich die Mitglieder des Komitee International de Matthausen. An ihrer Spitze den Präsidenten Dušan Štefančič aus Slowenien.
El ejército del Ebro. Rumba, 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 pa. El ejército del Ebro. Rumba, 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 pa. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras. Rumba, 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 pa. Y a las tropas invasoras. Rumba, 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 pa. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada fue de bombas, rumba, 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 rumba. Pero nada fue de bombas, rumba, 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 rumba. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Muy rabiosos, rumba, 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 pa. Con ataques muy rabiosos, rumba, 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 pa. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, 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 pa. Pero igual que combatimos, rumba, 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 pa. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos existir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos existir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro.
Aquest passat doncs, també forma part, en el nostre cas, de la història dels valencians. Tenim documentats 350 ciutadans del País Valencià que van ser esclavitzats i assassinats en aquest camp. 10.193 Escuma de Mar, on es conta la història d'un exsoldat de la República Espanyola, Joaquim Mas Català, valencià exiliat a França en perdre la guerra contra Franco. Tenia 27 anys, quan el 22 de juny de 1940 va creure presoner de l'exèrcit alemany a les Bogues. D'allí va ser deportat a camp de concentració de Mauthausen i després a Gusen. A la fi, el 3 s'aturà i em va obrir les portes. La cridoria de soldats alemanys era brutal, així com les puntades de peu que ens endinyaven. Hi havia presoners que no s'aguantaven drets, però els feien incorporar-se a colps de culata. Era el 27 de gener de 1941 i el rellotge de la dana marcava les 5 i 22 minuts de la matinada. El nom de l'estació era Mahaus. Andrés Estellers, en homenatge als valencians morts per la llibertat i contra el feixisme. Oficieu amb mi, companys, pels afusellats, pels nostres morts. Pujarem els morts a l'altar, per un per un, en silenci extens. Els morts... Qui es queda a casa quan comença la batalla i deixa la seva lluita als altres, aquest haurà de ser previsor, perquè qui no compartisca la batalla compartirà la derrota. Ni tan sols la batalla evita qui vol evitar-la. Lluita, doncs, per la causa enemiga, aquell que no lluite per la pròpia. Ara recordarem a uns ciutadans de la Vall d'Albaida assassinats a Mauthausen i Gusen. Josep Moll Marchaler, d'Aielo de Rugat. Baptista Navarro Jimeno, Castelló de les Xerres. Rafael Donat Vidal, d'Ontinyent. Francisco Santa Maria Tortosa, d'Ontinyent. Vicent Sainz Micó, d'Ontinyent. Rafael Torró Garrigós, d'Ontinyent. Gonçal Ureña Doval, d'Ontinyent. Francesc Arqués Argules, de Ràfol de Salem. I Bru Cloquell Pallàs, de Ràfol de Salem. Rosas Rodríguez, Juan Turco Coloma o Joaquín Navarro Ferri, desapareguts en el camp de Dachau, o els que van sobreviure com Víctor Escrivá Chorro, José Garrido Monllor, Pedro Ruiz Sánchez o el nostre amic Francisco Aura Brona. A tots els intents en conjunt, a tots ells, fossin de la religió o de la nacionalitat que fossin, van dirigits els nostres records com un silenciós clam de solidaritat universal que no us oblida. Això ho diem des de l'Andreu Sempere, des del Cor. Perdona, estoy contigo. Amen.